love is like the ocean that's crashing over me. It's like falling rain on the driest plains, as far as eyes can see. And this love is like the trees that are looking down on top of me. And this love is like no other, it's right where I wanna be. Nobody loves you like I do. Es un pacto de compañía hecho delante de Dios, es un contrato o arreglo pactados entre Daniel, Dara y Dios. El matrimonio es la más íntima de todas las amistades en donde se comparte todo. Todo. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que guarda el pacto con Dios. Es su matrimonio. Daniel, Dara, bendígalos Dios. Y veas la bendición, el bien todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Hoy les comparto esto. Que la bendición de Jehová sea sobre ustedes. Los bendigo en el nombre de Dios.
bendición de Dios es la que enriquece. Dios les bendiga y les guarde. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Y que ese matrimonio glorifique a Dios. Porque todo lo que hagan de hecho o de palabra debe ser para la gloria de Dios. Que su matrimonio sea para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Gracias. Gracias por compartir este hermoso momento. Y quiero decirles o leerles nada más rápido a Daniel y a Dara lo que Dios les dice en esta hora. Daniel, Dios te dice allá en Efesios capítulo 5, comenzando en el versículo 23. Daniel, debes amar a Dara, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento por medio de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así también tú, Daniel, debes amar a Dara. El que, si tú amas a Dara, te estás amando a ti mismo. Dara, Dios te dice a ti también, ahí en Efesios capítulo 5, debes amar a Daniel y someterte a él, así como la iglesia se somete a Cristo, porque Daniel es tu cabeza ahora, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero antes, en el versículo 21, a los dos les dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. En el matrimonio, ustedes han escuchado lo que significa y lo que es este hermoso pacto. Así que les invito a ponerse de pie, Dara y Daniel. ¿Es tu deseo prometer hoy que delante de estos testigos, delante de Dios como testigo, delante de las autoridades civiles, que recibes el legítimo matrimonio a Dara para, como tu legítima esposa, para amarla, cuidarla, respetarla, honrarla, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en las buenas y en las malas, mientras ustedes dos vivan? Sí, acepto. Dara, delante de estos testigos también, ¿es tu voluntad recibir hoy y prometer delante de estos testigos, delante de Dios y delante de las autoridades civiles, que recibes a Daniel como tu legítimo esposo en el sagrado vínculo del matrimonio para honrarlo, amarlo, respetarlo, mientras estén en las buenas o en las malas, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, mientras tanto los dos vivan? Sí, acepto. Entonces, siendo así, yo les voy a pedir que se miren el uno al otro. Y voy a pedir a quien trae los anillos que pase aquí. Yo, Daniel Galván Marmolejo, te prometo que te voy a querer y prometo hacerlo siempre. Que la sinceridad y el respeto y la pasión y el amor de Dios sean siempre los valores que sustenten lo nuestro. Porque no necesitamos grandes cosas, porque yo solo necesito que tú estés a mi lado para ser feliz. Prometo que en esta vida que nos espera juntos, estaré siempre a tu lado y por siempre te querré. Te prometo que nunca dejaré de admirarte porque nunca dejaré de aprender de ti. Durante esos años juntos, has sido la mejor novia del mundo y seguro que vas a ser la mejor esposa. Te amo. Ay, pues los míos son más informales. Me acuerdo que en una cita me preguntaste que qué pasaría si anduviéramos tú y yo. Y pues aquí estamos. Eres la persona con la que más me gusta estar. Pero me gusta más cómo soy yo cuando estoy contigo. Prometo amarte siempre, llevarte a la Biblia porque es lo que más te gusta. Siempre amarte, siempre estar contigo, tener temas de conversación, porque pues eres muy callado. Sacarte de mal, no tengas palabras y
también guardar silencio cuando necesitas que te escuche. Te amo para hoy, para siempre, y siempre quiero estar contigo. Amén. Voy a pedir a Cecia que pase con las árboles. Las arras también son un símbolo. Las arras representan la provisión. Las arras se reciben de Dios. Todo lo que ustedes tengan, todo lo que ustedes logren en el matrimonio, reciban lo primero de Dios. Pero Dios ha establecido también que estas arras, la provisión que Dios les va a estar dando, va a estar a cargo y responsabilidad tuya, Daniel. Y ahora tú, Daniel, vas a prometer entregándole estas arras a Dara, que tú vas a proveer y tú vas a ser el responsable. Sé que los dos trabajan, sé que los dos son capaces, pero la responsabilidad delante de Dios será tuya de proveer siempre para el hogar, para que nada falte para sus hijos, para ustedes o para todo lo que Dios traiga enfrente. ¿Lo prometes? Lo prometo. Dara, recibe esas arras como promesa de Daniel. Y tú también recibes las arras con una promesa o bajo una promesa de administrar bien lo que los dos tengan y de ayudarse el uno al otro a que la abundancia esté en su casa y que cuando haya falta de abundancia siempre van a recurrir y recordar que es Dios el que da toda provisión. Amén. Amén. Gracias. Gracias por compartir con nosotros su felicidad. Amados Daniel y Dara, que esta Biblia sea para ustedes una brújula y una luz para su vida y todo lo que en ella hay. Léanla seguido, mediten en ella siempre. Daniel, tú eres asimismo el sacerdote de este hogar de ahora en adelante. Tú eres quien recibe la palabra de Dios y que la ministra. Recuerda lo que Dios te dijo, que tú debes de lavar a dar por medio de la palabra. No es por tu autoridad, es por la autoridad del Señor, que ambos serán lavados. Que la palabra del Señor esté siempre en su hogar. Jamás la olviden. Mediten en ella todo el tiempo. Y todo lo que se les ha dicho acerca de este pacto en el Señor prosperará para ustedes dos también. Amén. Sí. Que pase. Estefanía y Alejandra. El lazo es una representación muy hermosa. Porque hoy, si me ayudan a colocárselos, este lazo está hecho de algunas cuentas que representan las experiencias, los hijos, las vivencias, los pensamientos y aún los sufrimientos que los van a ir uniendo con el paso del tiempo. Todas estas cuentitas se van a ir reemplazando con vivencias. Y esta es lo que cada vez los va a unir más y más. Que el Señor esté en medio de ustedes. Les acaban de decir que es Dios el que los une. No es un lazo de amarro. No es un lazo de sufrimiento, es un lazo de amor, es un lazo de misericordia de Dios. Voy a pedirle a los papás que pasen y al pastor Agustín, sean tan amables también de pasar, porque vamos a bendecirlos. Lo mejor que ustedes van a recibir hoy, después de la Biblia, es la bendición de sus padres. Sus padres les aman. Sus padres están aquí para ustedes, han estado y estarán. Sus padres les desean a ustedes la mejor de las bendiciones. Si pueden poner las manos en Daniel y poner las manos en Dara y
hermano Marcos, nos diriges. Gracias Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos todos juntos en un solo espíritu, en este matrimonio de Daniel y de Dara, de Dara y de Daniel. Sé con ellos, Padre, cuídalos, protégelos, úngelos, Señor, con tu Espíritu Santo de hoy en adelante, Señor, que se acuerden de ese pacto que hoy han escuchado de ti, que lo puedan seguir el resto de sus días. En el nombre de Jesús, Jesús, te damos las gracias y, Señor, te pedimos que seas con ellos en todas sus necesidades y en todas sus alegrías y en todo su camino. Que seas con ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Que el Señor Jesús, que murió en la cruz por sus pecados, que dio su vida por ustedes, que el mismo Dios de paz que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, bendiga su vida, bendiga su matrimonio, bendiga sus siguientes generaciones hasta que Él venga. Que el amor del Señor gobierne siempre su hogar. Que la paz del Señor esté siempre en sus corazones y guarde sus pensamientos. Que todo lo que hagan sea prosperado. Y que sean ustedes un lugar donde cada persona que llegue a su hogar pueda recibir paz y amor del Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Amados amigos, invitados, familia, es para mí un honor y un privilegio presentarles a la nueva familia Galván Argüelles. Dara, Daniel, que el Señor les bendiga. ¿Pueden voltear hacia allá? Damos un aplauso. Y ahora, el novio puede besar a la novia. Que el Señor les bendiga grandemente y es tiempo de que pasen hacia allá. Vamos a hacer besito. ¿Cómo? A la buena. Ah, ¿sí? Sí. It's all